Para el caso del tuparro, que es un ecosistema en el que el tipo de vegetación, el tipo de cobertura son variadas, pues por las sabanas, hace que la presencia del fuego históricamente haya ido afectando de manera lenta y paulatina esos bosques de galería, esos bosques que, digamos, han permitido conservar ese cauce hídrico en las diferentes zonas del área protegida y que, digamos, para el parque o para el ecosistema, no solamente dentro del parque, representa una amenaza a futuro directamente sobre coberturas, recurso hídrico y recurso suelo. Eso es parte, digamos, como lo que se ha evidenciado y que en esa misma medida es necesario tratar de adelantar acciones de manera preventiva y esas acciones de manera preventiva implican un tema de investigación y de generar estrategias que busquen prepararnos para el manejo del fuego, ya que evitarlo en un área tan grande es complejo. Entonces hay que buscar estrategias que permitan mitigar de alguna manera la presión. Bueno, hay algo que es súper importante. Todos los parques nacionales tenemos diferentes tipos de comunidades. Sí, comunidades que hacen uso, sea porque vivan dentro, sea porque están afuera aprovechan recursos de las áreas protegidas. Para el caso específico del Tuparro, nosotros tenemos diferentes tipos de comunidades indígenas, algunas recién contactadas, caso de los denominados Mapayerris, que tienen aproximadamente unos 30 años de haber sido contactados, que aunque pareciera mucho tiempo, no es tampoco tanto. Es una población de aproximadamente unas 70, 75 personas que están en un nivel, digamos, de vulnerabilidad muy alto en la medida que son poblaciones muy pequeñas. ¿Eso qué implica? Que el modo de acceder a ellos debe estar sujeto a una normativa y a una política que del Estado se ha venido construyendo. Diferente a otras poblaciones de indígenas que también tenemos en el territorio, caso de los Sicuanis, con mucho más tiempo, con personas que hablan idioma español. Y eso hace que el tratamiento para abordarlas cada una de ellas implica conocer cómo funcionan esas características, qué tan importante para ellos representan la forma de acceder a los recursos. Para el caso, digamos, de los Mapayerris, según lo que hemos podido conversar en algunos escenarios con quienes los representan, mencionan que el fuego es fundamental en su sobrevivencia, porque les permiten conseguir la cacería para poder alimentarse, compartir con otras familias lo que han cazado, convocar a reuniones, realizar los conucos que ya llaman, que es donde se siembra, digamos, sus hortalizas, su yuca y demás. Entonces el fuego hace parte de algo fundamental de lo que implica la sobrevivencia de estas comunidades. Entonces, lo que uno sí debe pensar frente al manejo del fuego es cómo se diferencia. No va a ser lo mismo con comunidades indígenas a colonos, no va a ser lo mismo con una comunidad Sicuani a una comunidad Mapayer. Entonces, es parte del ejercicio que hay que adelantar. Hay que surtir unos procedimientos que, digamos, la norma y que desde el Ministerio del Interior se vienen construyendo y que obviamente nosotros como una institución que estamos presente en el territorio tenemos que buscar cuál es la estrategia más adecuada de intervención de una manera diferenciada. La tarea de nosotros aquí en este municipio realmente es una tarea ardua en cuanto a lo de los incendios forestales. Definitivamente la mayor implicación que hay para nosotros es los incendios forestales. Son incendios que nosotros estamos en temporada de verano, estamos atendiendo en promedio 5, 8, a veces hasta 10 incendios por día, lo que significa una cantidad exagerada de quema
hectáreas de tierra, de ecosistema, de flora, de fauna, porque por lo general son quemas que se hacen en las sabanas o se hacen también aledañas a los ríos. ¿Qué pasa? Que la mentalidad quizás del campesino es la que hace que pueda que se generen los focos por la mano del hombre. Es mucho más el 90% ocasionado por ellos que lo que puede suceder antrópicamente, que de pronto un rayo ocasione un incendio o que de pronto otra cosa particular, pero por lo general es el hombre el que hace todo esto. Nosotros como cuerpo de bomberos, en lo que caben nuestras posibilidades, se implementa mucho lo que es la capacitación a la prevención. Hay que concientizar al campesino que quemar no es tan bueno como ellos creen, porque esa es la mentalidad que ellos realmente tienen, que quemar es la opción y que quemar es la salida para que muchos cultivos florezcan, para que el ganado se alimente. En el Parque Nacional Tinigua, pues es un área donde este año se evidenciaron una gran cantidad de focos de calor. Enero, febrero y marzo sumaron casi 1.681 focos de calor. En estos tres meses también se deforestaron más de 7.000 hectáreas. Y pues este es el gran desafío del área protegida y hacia este conflicto, hacia esta presión se dirigen las acciones de gestión y de manejo de todo el equipo del Parque Nacional Tinigua. En un solo día, febrero fue el mes donde se reportó el mayor pico de deforestación, en un solo día, el 16 de febrero, se reportaron 117 focos de calor. Esto es alarmante porque fue solo en el Tinigua, aparte en el área de Sierra de la Macarena, en todo el municipio de la Macarena, pues habían más. Entonces, en su mayoría, después de nuestro análisis realizado por todo el equipo, corresponde a incendios provocados por los colonos campesinos que hacen ocupación del territorio. Bueno, la empresa Forest First tiene una política muy clara, que usamos fuego como enjeramiento silvicultural para controlar incendios, para manejo de la biodiversidad de algunas zonas y también para controlar incendios que son amenazas a las plantaciones. El fuego lo consideramos una herramienta vital para proteger nuestras plantaciones. Consideramos también que el fuego es un elemento que posiblemente es restaurador de muchos ecosistemas y dinamizador de muchas actividades que pueden pasar en algunos ecosistemas nuestros, cosa que hay que medir junto con la academia. Junto con las personas que tienen idoneidad para medir esto, pero para nosotros ha sido una herramienta de carácter técnico, social y también de ecológico. Creo que hay muy poco conocimiento de las ventajas y desventajas de uso de incendios aquí en la región. Hay muy poco investigación hecho, hay muy poco conocimiento y experiencia. Por esa razón yo creo que el taller que estamos haciendo hoy es vital, que la gente aprende qué está pasando en la zona y ojalá en el futuro hay mucha más investigación para promover, para probar que incendios y el manejo correcto de incendios es beneficio para muchos. Y justamente por esta falta de información que no tenemos, no podemos justificar la forma en que es beneficioso o no en cierta medida ciertas actividades, porque no tenemos el soporte científico para decir si es bueno o es malo. Puede que nosotros desde la academia identifiquemos muchas falencias o muchas cosas positivas también, pero si no lo tenemos sobre un soporte jurídico legal que nos permita tomar decisiones para tomar las acciones, entonces realmente quedaría en el aire, quedaría en un papel, en un documento científico, pero que no podemos implementar y ejecutar. Experiencias con este tipo de incendios forestales que se han hecho en diferentes zonas a lo largo de la cuenca como tal.
Es importante para nosotros manejar este tema para darle vía dentro del proyecto, hacer una planificación que podamos hacer como realidad todo el tema de incendios forestales y manifestárselo a toda la comunidad para que ellos lo tengan en cuenta. Reitero, es importante estos talleres porque nos da como nos abre la expectativa de dónde tenemos que atacar, porque ya vemos cómo nos pueden evidenciar esos focos de calor que nos presentaron en los mapas para nosotros poder ir verificar qué se mueve en esos espacios, qué entornos, porque es una amenaza o una amenaza latente allí para nosotros poder atacar de raíz el inconveniente de los incendios forestales y ver qué manejo se le puede dar. Una problemática que es la cultura de los ganaderos de iniciar focos de fuego anualmente, entonces eso es lo que provoca son incendios grandísimos. Entonces hemos querido como cambiar y trabajar un poco la parte de educación para irles cambiando como ese pensamiento de ellos y comentarles cuál es la problemática, o sea, qué consecuencias trae que ellos sigan manejando así. Bueno, desde la sede principal Yopal, de Corporinoquia, manejamos el tema de los incendios forestales, orientado principalmente a la prevención y a la atención con visitas técnicas para determinar la afectación a ecosistemas estratégicos principalmente. Sí, nosotros acá desde el municipio de Puerto Carreño, entonces estamos prestos a la atención de quejas provenientes de la comunidad. En relación a quemas, vamos a realizar la verificación del impacto y si se encuentra responsable, entonces a proceder con la parte sancionatoria. En el municipio de Puerto Carreño, pues desafortunadamente y de pronto por falta de cultura, digamos cuando nosotros hablamos con el campesinado, miramos que esto es una forma de que ellos para la época de marzo, abril, ellos hacen estas quemas, ellos hablan de quemas controladas, pero pues a la hora de uno revisar estos temas, esto sale de control y se presentan estos incendios que ocasionan muchos daños al medio ambiente, donde sabemos que las fuentes hídricas también salen afectadas, los bosques naturales, la parte vegetativa, el ecosistema sale afectado porque pues estos incendios se presentan de manera muy muy alta, de mayor proporción y afecta muchas sabanas y lagunas y morichales del municipio de Puerto Carreño. En relación al taller, pues es de suma importancia porque estamos profundizando más nuestros conocimientos y para saber más sobre los fuegos, ¿sí? Y cómo combatirlos. En el parque Catatumbo Barí se presentan fuegos, incendios pequeños causados por las comunidades que se encuentran ahí, que son las que hacen sus pequeñas deforestaciones para la siembra de cultivos de pancoger, entonces, pero han sido controlados, no sean.
Solo en el 2016 tuvimos un incendio grande, pero eso se dio a través del fenómeno del Niño, que fue el causante de la sequía. Entonces, los incendios fueron incontrolables en esa época. En todas las áreas protegidas el plan de emergencia y contingencia para que este documento sea realmente un documento técnico que es un apoyo al plan de manejo para que desde ahí se realicen acciones específicamente para atender emergencia que tenga que ver más que todo con los incendios forestales, que es uno de esas acciones que realiza el ser humano que deterioran, degradan el medio ambiente, especialmente los bosques y ecosistemas presentes en los parques de la dirección territorial, que son 8 parques, 3 parques en norte de Santander, 2 parques en Santander y 3 parques en Boyacá, son 8 áreas protegidas. Lo que estamos realizando aquí en Villa de Leyva, el taller, me parece bien importante porque por primera vez en mi tiempo de trabajo, que son 32 años, veo la academia con una preocupación muy grande para atender este tema desde la academia, que eso es bien importante, y es precisamente la articulación que se puede hacer desde la academia con las comunidades locales desde su conocimiento empírico, y esos son los conocimientos precisamente que hay que articular permanentemente para que las comunidades tomen conciencia de la verdadera necesidad de protección de los recursos naturales a través del conocimiento empírico que ellos tienen y el conocimiento técnico y científico que la academia les puede transmitir. Por lo tanto, la importancia de que estos talleres sean llevados a la localidad y ser articulados directamente con las comunidades que aún en estos momentos todavía ejercen prácticas inadecuadas para su producción agrícola y producción pecuaria, en fin, que obviamente afectan los recursos naturales en muchas regiones del país, especialmente en el nororiente colombiano, donde tenemos ecosistemas que son muy sensibles en épocas de sequía para que se deterioren a través de los incendios forestales y a través del fuego. Las áreas protegidas del país, la mayoría tienen una situación, y es que hay comunidades campesinas al interior de las áreas, comunidades campesinas, indígenas, negras, y esas comunidades tienen dentro de su arraigo la utilización del fuego para las prácticas culturales agropecuarias. Entonces tienen una relación directa porque siempre esas comunidades están intentando quemar para generar nuevos potreros para los cultivos. Incluso en las comunidades que se hace cacería son muy propensos a que se generen incendios por el tema de las fogatas, porque algunos utilizan el fuego para sacar los animales de sus madrigueras y ese tipo de prácticas. Entonces hay una relación directa porque el fuego siempre ha estado, digamos, asociado al hombre. Pero digamos lo más importante es que es una información tan transversal que nos permite no solo generar un conocimiento para el tema de los incendios, sino que es una información base que nos va a servir para otras líneas. Entonces es bien clave que podamos empezar a generar esa información, sobre todo, por ejemplo, el tema de valorar qué es lo que se está quemando, qué es lo que se está perdiendo o qué es lo que estamos salvando al evitar que sucedan estos eventos. Y eso no está relacionado solo con incendios o con fuego, sino que nos permite una valoración más allá frente a los bienes y servicios que puedan prestar las áreas protegidas.
los incendios forestales son un evento que siempre han estado, digamos, a la par con los temas de la conservación. En ese sentido, es muy importante para nosotros empezar a tener otras visiones de lo que son los incendios forestales, cómo se manejan, cuáles son, digamos, todo el tema de la ecología del fuego, que es lo que se está planteando en este evento. Y es muy importante porque nosotros generalmente estamos más enfocados hacia combatir los incendios y hacia hacer una evaluación post-incendio, digamos, muy sencilla. Entonces creo que estos eventos nos dan la oportunidad de hilar con información mucho más profunda y mucho más técnica que nos pueda ayudar en la toma de decisiones frente a nuevos eventos o frente a cómo prevenirlos. Hablan de incendios, pues lo único que en mi caso, pues digamos, uno entiende es que se presenta un incendio, que hay que ir a apagarlo y ya, está ahí. Pero finalmente, conocer la ecología del fuego, cuáles son los factores culturales, los factores sociales, los impactos que tiene no solo en la biodiversidad o en los ecosistemas, sino socialmente, incluso, pues uno asume. Porque ve que hay una afectación en una cobertura, a unas especies que ya se dejan de observar, pero técnica y científicamente realmente uno no conoce los verdaderos efectos de un incendio, ¿sí? A fondo dentro de un ecosistema, qué más relaciones entre especies se alteran o cosas más técnicas que creo que sería importante conocer. Entonces este taller le brinda a uno esos espacios de conocimiento donde intercambia ideas que se plantean desde la academia, y uno, pues digamos, en las áreas protegidas también tiene unos conocimientos empíricos que son buenos compartirlos, y eso pues amplía la visión que uno tiene frente a los verdaderos efectos del fuego. Realmente nosotros somos quienes estamos en sitio, en el área, ¿sí? Nosotros somos quienes permanecemos en campo, digámoslo de una forma, y somos los que estamos interactuando con consejos municipales de gestión del riesgo, los que tenemos, digamos, el deber o la cara visible de la institución con entidades territoriales, con bomberos, con defensa civil, con alcaldías, ¿sí? Nosotros jugamos un papel primordial en la gestión, pues para que haya una verdadera educación frente a lo que implica un incendio forestal, y en general pues en los temas de conservación, que es finalmente lo que nosotros desarrollamos. Digamos, sentida de las áreas protegidas frente al tema de los eventos de la degradación del bosque por el fuego. Me parece un tema supremamente importante, de gran relevancia. El taller nos ha dado unos elementos fundamentales para poder retomar ese aspecto en las áreas protegidas. Creo que hay que incluirlo en la agenda, en el trabajo interinstitucional y con las comunidades. La importancia de revisar el tema de la degradación de los bosques es que las cifras son alarmantes. La tendencia es que se están incrementando no solamente los incendios forestales, sino otras prácticas culturales y agroindustriales que preocupan al país, que deben preocupar también a los gobernantes, que deben estar en primera línea en su agenda, desde los gobernantes locales, departamentales y el nivel nacional. Es más, es un aspecto muy relevante a nivel del mundo. El tema de cambio climático hace que sea una línea prioritaria de atención y de investigación que yo diría que no está cubierta y que falta mucho por hacer.
Pues definitivamente este tipo de capacitaciones son muy necesarias para los equipos de las áreas protegidas, porque los pone, digamos, a replantearse y a generar pues modelos conceptuales de cómo abordan la pérdida de los bosques y inducidas por la deforestación. Definitivamente pues este tipo de talleres son constructivos para los equipos de las áreas, y creo que digamos el enfoque como se abordó es integral, ¿cierto? Y es muy participativo, lo cual pues está motivando constantemente a los compañeros a desarrollar información. Y creo que este tipo de espacios pues deben de ser abordados internamente con los equipos de las áreas, como se ha hecho, pero es necesario también llevarlos a las comunidades, por ejemplo, que trabajan que se desarrollan en el contexto de las áreas protegidas. Las comunidades de los acueductos rurales son las primeras, digamos, que sentimos la afectación de los incendios, específicamente cuando se quema la parte la parte protegida del santuario en China. Es una catástrofe, es algo que no se puede cuantificar porque los daños son totalmente inmensos. En la región o el santuario es una zona muy, muy dada a que cualquier afectación es supremamente grave. La producción de agua para la zona, para nuestros usuarios, inmediatamente se contrae, tenemos racionamiento inmediato y pues es todo un tema social bastante complicado el manejo, y por eso pues para nosotros la importancia de que se lleguen a acuerdos, a soluciones y a temas que podamos reaccionar más rápido ante cualquier emergencia. Digamos que la comunidad le falta entender más y nos falta también socializar más con la comunidad todo el tema de lo que es el efecto y las causas que tiene cualquier evento de incendios en la zona, sea en cualquier zona, porque los efectos para Villa de Leyva siempre son fuertes, llámese zona rural o zona urbana, es bien complicado. Hemos tenido que vivirlos tanto en la zona urbana como en la zona rural, como en el santuario. Entonces, digamos que la gente, por tantos eventos y tan seguidos, pues sabe lo que sucede, pero igual como no hay continuidad y no se sabe efectivamente qué se pierde, o sea, ellos no se enteran finalmente, no se hace un balance de qué pasa después de cada evento, diciendo cuántas hectáreas se perdieron, cuánta flora, cuántas especies. No hay, digamos, que un tema de conciencia temprana, sino es un tema de reacción al evento. Fuego sobre ecosistemas, específicamente sobre los bosques, está generando pues unas graves afectaciones. Entonces pues estas aportes que estamos recibiendo de parte de la academia, de parques nacionales, de las comunidades que de una u otra forma tienen que ver
con las áreas protegidas y los diferentes ecosistemas de nuestro país, pues es muy importante porque se está recogiendo desde la base información muy valiosa que nos va a ayudar a direccionar proyectos, normas, políticas, para tratar de que este problema de los incendios forestales pues se vaya reduciendo. Es un proceso largo, eso no es fácil, porque pues en nuestro país el tema de los incendios forestales pues ha sido muy recurrente. Nosotros tenemos también unas características climáticas que permiten, pues que ayudan mucho a eso, pero también las actividades humanas aportan un bastante digamos porcentaje al incremento de estos incidentes. Entonces pues considero que todo este conocimiento que se está generando articuladamente, tenemos que seguirlo promoviendo, trabajar de la mano las instituciones, las comunidades, la academia, los institutos de investigación. Es muy importante, entre todos lograremos construir, no cada uno por aparte, tenemos es que estar muy articulados. Entonces pues felicito la realización de este evento y ojalá que se sigan realizando, ojalá que uno pudiera llevar estas experiencias a otras regiones del país donde también pues hay unas afectaciones muy importantes, y pues el tema relacionado con las áreas protegidas pues es muy relevante, pero también hay que llevarlo a otras áreas de ecosistemas que también se están viendo afectados.